Lo que tenían eran unos polines, que creo que allá atrás todavía estaba un polín viejo, unos polinos de esos de triángulo que van de varilla. Ah, es de esos polines. De esos polines eran los que tenía como soporte la casa, y ahí estaba solo amarrada la lámina. Entonces, como Yancy siempre ha sido una persona humilde, ella nunca ha renegado por nada. Cuando veníamos a visitar a la Gladys, nosotros nos quedábamos, Gladys nos prestaba ese cuarto para dormir, que allí lo que había era un desorden de ropa, Igual que nido tiene de rata, nido de Igual que cucarachas. tiene Igual el cuarto No, eso la está bonito ahorita, como tiene la Angie ahí, como tenía la Gladys. La cama que tenía la ocupaba de ropero, yo De me mandaba un ropero, montón ¿ah? de ropa. Sí. Yo creo que por eso he seguido la tradición, yo y esa cama la tengo así como está. Es que ese cuarto ya está maldito. Entonces, la Gladys tenía una cama vieja ahí, tenía un montón de ropa. Entonces, cuando veníamos, lo que hacíamos era medio apartar la ropa y ahí en una esquinita por ahí nos quedábamos con Yancy. En el tiempo de diciembre, enero, que se venían esos grandes nortazos, vientos ¿Cómo le dije a la larga? caía, porque estos palos de tamarindo siempre han estado y habían más todavía, entonces caía un montón de hojitas. Palos de iguano también, entonces caía toda esa hoja, caía en la lámina, luego en esos mentarrones se metía polvo, hojas, y nos caía todo el montón en la cara cuando estábamos ahí dormidos. Pero bien, era algo que disfrutábamos hasta cierto punto, porque pues era algo que Aire queríamos, acondicionado. algo salir de lo normal de allá del estrés de la ciudad. Entonces, así fue como poco a poco me fui ambientando aquí en esta casita. O sea, humilde como fuera, aquí era lodo en invierno, lodo todo eso en invierno, solo estaba un cerco, no había señal de internet, Ni para internet nada, existía, para ¿no? nada. ¿Cómo? Había internet. De datos, de datos. Yo lo que había hecho es agarrar un módem de los de Claro que había, y aquí había un palo, me subía por aquí, creo que había un palito, en una rama ponía el módem ese, había comprado el módem. Lo adaptaba a otro router que agarraba USB, modem USB, ahí lo agarraba. Luego aquí había una mesita que estaba aquí afuera y ahí me quedaba trabajando en la noche. No existía el canal todavía, por eso que por ahí encontraron una laptop chiquita en un carro cuando estaban lavándolas. Entonces, en la Pilot. Entonces, esa fue la segunda laptop que yo ocupaba para trabajar aquí. Cuando había señal, pues me aprovechaba para medio hacer algo, y luego cuando no había me dormía un ratito ahí en la silla, y así estaba hasta como a las 11, 1 de la mañana. Sí, ya era normal. Entonces, la Gladys ya estaba separada, solo vivía con ella la otra hija, se llama Selena. Ella trabajaba, ya estaba el pop también, ya le ayudaba a ella cuidando al niño. Y obviamente para darle trabajo, pues porque la Gladys no tenía un ingreso fijo. Ella se dedicaba a hacer ventecitas de pastelito, de pupusas, cualquier comida típica o antojito ella vendía en las tardes, y de ahí sacaba para ir subsistiendo. Entonces no tenía una entrada fija. La Gladys andaba más desgraciada de lo que anda hoy normalmente, con la ropa toda rota, las faldas rotas. Vivía bien desgraciadita la Gladys, bien desgraciadita, la casa cayéndose. Estaba ella, la Pati ya no estaba, ya se había acompañado. Solo la Cel estaba. Y mi tío Foncho y mi abuela, digo mi tía Rosa, también vivían una situación bien limitada. Entonces, la hija pues se fue a trabajar con Jance ayudándole. Y pues luego veníamos, ella aprovechaba para estar con la Gladys aquí un rato, y después se le presentó la situación a la Gladys muy difícil. Me dijo llorando: "Mira, fíjate que el papá de las bichas me quiere correr de la casa." Porque la casa de este terreno era del que ahora trabaja aquí de jardinero, que es Will, el que le dicen pirata. Él es el abuelo de la Del Angie. Él era el dueño porque la mamá le había heredado esta porción que va desde ese cerco, que antes era un cerco, hasta donde comienza el parqueo. Y no, la otra parte era de la Silvia. Por eso, hasta donde empieza el parqueo. Entonces eran como 16 metros por 30 metros, por 32 metros para aquel lado.
llegaba hasta donde están la primera bodega, hasta ahí llegaba el pedazo de tierra. Y de aquí para allá, pues era un barranquito así medio feo. Solo estaba la casa, estaba la cocina que enseñamos al principio, de donde estaba la foto de la Jenny con las hijas. Entonces la Gladys me dijo, mira, yo ya no sé qué hacer. Will me está corriendo de la casa porque dice que va a vender ahí y que a mí no me corresponde nada porque pues es de él y que ya las bichas ya están grandes y que me dio oportunidad de estar ahí hasta que las bichas más o menos crecieran y que ahora va a vender y que yo me tengo que salir y que si quiere que me lleve las láminas, parece que me dijo, pero que él va a vender el terreno. Entonces le dije yo, pues mira qué desgraciado, le dije yo. Pero está bueno, le dije, porque, pues sí, al final él puede hacer lo que él quiera, porque es de él. Pero lo que yo voy a hacer es, voy a ver si me... Ajá, le voy a preguntar si me quiere vender a mí. Entonces hablé con él y me dijo, así hombre, me dijo, dale, te lo vendo, me dijo. Dame 3,500, me dijo. Chivo, le dije yo. Ya gracias a Dios ya había ahorrado. Dólares. Ya había, en ese tiempo, regular, pero sí estaba barato todavía. Pero gracias a Dios, pues, producto de mi trabajo, ya tenía mis ahorros, entonces, pues, no lo pensé dos veces. Le dije a la Gladys, vaya Gladys, ya lo pude comprar, podía seguir viviendo aquí, no pasa nada. Entonces, pues, la Gladys, ¿cómo? Ajá, ya la Gladys se despreocupó, porque ya no la podía correr, por lo menos él. Entonces... Pues ya me sentía más en confianza yo, ya... Nadie lo corrió a él. Ajá, cabal. No, ya no vivía él aquí. Ya me sentía más en confianza, ya era algo que me pertenecía a mí, así que ya pude empezar yo a hacer unos pequeños cambios. De los pequeños cambios fue hacer este corredor, que pues es historia del canal, que es parecido, pero tampoco era igual a lo que está ahora. Estos muritos sí se hicieron, el encementado si está en alto es porque aquí se cubrieron unas piedras grandes que había y no se podían sacar en ese tiempo porque para sacarlas a mano estaba muy difícil. Entonces por eso lo que se hizo fue levantar el nivel, se puso piedra por todo esto y se le tiró un encementado que... Esto era de varita también. Sí, ajá, ajá, antes. Sí, ajá. Sí, es que se cayó el primer corredor, que era nomás palos y estaba una pila y el baño donde se bañaba por aquí más o menos la Gladys. Y ahí habían hecho un corredor de plástico y de lámina. Se cayó, entonces ya mandé a hacer otro ya un poquito más estable, madera. Y ajá, pero yo creo que fue ya el que había quedado. Entonces mandé a hacer este corredor amplio para poner hamacas y todo. Y luego, ahí fue donde... En el 2016, más o menos, es donde nace el canal El Salvador 4K. ¿Cómo fue eso? La historia es así. Bueno, muchos de los viejos ya saben quién es Chito, han escuchado a Chito. Y él es un amigo de infancia, de que para llegar a Estados Unidos, ya aprovechando que yo estaba allá, yo le eché la mano para que él se pudiera ir para allá. Con él estábamos viviendo, no con él solamente, van a empezar mal, pero compartíamos la casa allá, una casa que rentábamos allá, bueno, anduvimos desde que llegó, vivíamos en apartamento, yo con mi mujer, él con la suya, agarramos apartamento de recámara, yo vivía, dormía en una recámara, nosotros en otra, y pues ahí compartíamos para que saliera más barato la renta. No puedo, gracias. Agua, porfa. Luego, cuando yo le ayudé a Chito que se fuera para Estados Unidos, pero entonces compartíamos también la casa, después agarramos una casa para compartirla. Estábamos viviendo con él y su pareja cuando a mí me deportaron, entonces Yancy pues se quedó, la semana que se quedó todavía ahí con ellos. Luego, bueno, en ese tiempo también es parte de la historia, y también así fue como conocí a Yancy, porque con Chito, como Chito siempre ha sido una persona bien espontánea, esporádica, gracioso, y alguien extrovertido y alguien que prácticamente le vale la vida también. También metido. Entonces,
Entonces, en los años más o menos 2007, 2008, por ahí, había una plataforma parecida a YouTube, pero era para streaming, que se llamaba Justin TV. Que ahora nada más quedó de esa plataforma que se llama Justin TV. Ahora ha quedado la plataforma que se llama Twitch, que ustedes muchos la conocen, que es donde los gamers hacen live streaming. Entonces, antes era Justin TV, luego se convirtió en Twitch. Entonces, con Chito hacíamos imitaciones de un personaje salvadoreño que se llama La Tenchis. Y pues ahí fue como nos dimos a conocer en Estados Unidos con mucha gente, porque nos conectábamos en las noches. Él hacía un su show de La Tenchis Celebr, la gente llamaba, interactuábamos con la gente. Y pues ahí fue como empezamos como a conocer a mucha comunidad salvadoreña. Entonces, llegando aquí a El Salvador y todo eso, nos habíamos alejado un poco de esa plataforma. Pero luego Chito tenía un canal en YouTube y me dijo, fíjate que yo tengo un canal de YouTube. ¿Y qué es lo que subís ahí? Le digo. Y me dijo, fíjate que yo miro unos cultos de una iglesia allá que pasan en vivo. Me dijo, yo lo que hago es grabar esos cultos y luego los subo a mi canal. Y ahí va generando aunque sea un poquito. Ya se podía monetizar YouTube. Antes no se podía monetizar, pero en ese tiempo ya se podía monetizar. Entonces me dijo, aunque sea para pagar el internet, me dijo, me va saliendo de eso. Entonces, de ahí me salió la inquietud a mí. Yo tenía mi canal que se llama Johnny Viera, donde subía videos familiares de allá, de cuando viví en Estados Unidos, de acá con los tiempos que anduve también en El Salvador, que anduve con Yancy, gracias bebé, que andaba con Yancy también, que íbamos a Oriente, donde la familia, que veníamos aquí a Las Delicias, etcétera. Entonces la subía videos personales ahí al canal de Johnny Viera.